Porque no hablemos solo de los que llegaron ya al número uno, que sí, era un número limitado, pero llegaron más de 1,000 personas. Más de 2,000, escuchaba yo. Más de 2,000, imagínate, uh-huh. Tú estuviste en el tercer lugar de toda esa gente a nivel nacional. Sí, no, en realidad, yo he hecho así como remembranzas de todo lo que ha sido esto y yo recordaba eso, como yo quería solamente un concierto adentro de sí, yo solo uno, con uno que me den, y porque realmente lo deseaba muy fuerte. Entonces el haber llegado hasta la final para mí ha sido algo increíble. Tú tienes una voz increíble. A mí no me gustó la última canción. Eso te iba a decir, la última canción no tuya ya fue una canción que tú quisiste cantar en agradecimiento, sí, más que una canción luchadora con la que pretendías entrar con todo. ¿Es así? Sí, en realidad la canción era un agradecimiento a todas las personas. Digámoslo así, que tal vez no era tan popular, pero aún así, yo decía yo que... No, es súper popular esa canción. Lo que pasa es que es más popular en el idioma inglés. Claro. Hiciste una traducción de la canción. Sí, claro. Entonces, de hecho fue una, ¿cómo se llama? Una combinación de dos versiones, una versión que ya existía y otra que era mía, porque habían cositas que no me gustaban. Pero aún así, la casi completa fue la versión de esa otra persona, pero me había pedido mucho canciones en español y yo decidí cantarla en español porque en realidad era para toda mi gente. Entonces yo quería que se entendiera completamente. Yo sé que es más limitado el número de personas que hablan inglés en El Salvador, y más que todo fue por eso que yo decidí cantarla en español, no porque a mí me encanta la versión en inglés, pero sí estuve yo así en inglés o en español, en inglés o en español, y al final me decidí por cantarla en español. ¿Cómo ha cambiado tu vida y qué propuestas hay ahora que ya no tenés la presión de una gala semanal? ¿En qué estás ahorita? Ay, bueno, primera, tratando de readaptarme yo a la vida normal. Le digo yo, les estaba comentando yo que uno como que inconscientemente espera que todo pase, todo termine, o sea, como ya terminó el número uno, que todo esté igual que antes, pero no, o sea, todavía hay ciertas cosas, ¿verdad?, que jamás nunca van a volver a ser iguales, y gracias a Dios. Entonces, ahorita estoy viendo más que todo qué viene después para mí. O sea, no me quiero quedar yo estancada, y estoy ya en planes de hacer mi primer sencillo. Yo nunca he tenido una canción propia, entonces ya hablé con un compositor al que yo estimo mucho y en cual yo creo mucho, y como les decía yo fuera de cámaras, quiero sacar ya mi primer sencillo. Más o menos el video lo quiero sacar allá por febrero, entre febrero y marzo, y ya, o sea, ya tengo fecha pensada también, porque quiero llegar a mi peso meta, o sea, todo esto no acaba, entonces, y quiero sacar mi video cuando ya esté fit, así. Mira, vas a ser un gran ejemplo para muchísimas miles de mujeres que van a ver que es posible con disciplina y de una manera natural. Exactamente. Recuperar la figura. Es más que todo, pienso yo, que es uno tiene que ganarse el amor por uno mismo. Cuando estamos realmente comiendo de todo, estamos metiéndole basura al cuerpo. Entonces, el aprenderse a querer a uno mismo y saber que uno es valiosa es el primer paso, pienso yo, para llegar a eso. Ay, yo te felicito, Yafet, de verdad que muchísima suerte. Sé que te va a salir un montonazo de oportunidades. Te deseamos lo mejor. Gracias.